granito lindo que a mí me toca. Ese lunar que tiene un cielito lindo junto a la boca. No se lo des a nadie, cielito lindo que a mí me toca. El que sea mexicano que se la cante, dice. A Monumental Plaza Garibaldi y Promociones Irándaro. Próximamente Selección Michoacana recorriendo todos los estados de la Unión Americana. Así es que estén pendientes, estén listos, pero antes viva esta. Suéltame la millonense porque yo camino. ¡Ay, papá! Aquí se va a prender el cerro y le va a llegar a la leña maciza del peligro, amigo. Se va por el suelo, agárrate mi espina, sí señor, ahí lo deja, ahí lo deja. Ay papá, aquí cerró Rancho Domínguez. Es el león de la sierra, mis amigos. Están llamado la escolta del patrón y hasta de cajón. Los toros son los exclusivos, mira la base, el toro está puesto. Señoras y señores, el toro se llama escolta del patrón, Iván Sillo de Colima. Es el jinete que está en el centro del ruedo. Vamos a ver la siguiente de la tarde, al ritmo de este toro. En la escolta del patrón, así lo manda, lo presenta. Los exclusivos en este torneo nacional de promociones de Irándaro. El sol lo toca la banda y evidencia el ritmo de Guanajuato. Ahora sí, puerta, señores. ¡Ahí está, mira más! ¡Epa! ¡Cuidado, muchachos! ¡Ayúdenlo! ¡Ahí a todos, señoras y señores! Buscando el triunfo, es el gran güerito de Huitzuco, Iván Huescas. Se
Persinomo le pidió permiso a Dios y a la madre. El cuerito de Wilsumbo se prepara, un jinete rápido, vaya talento, suelta de Tintorera, ahí le va cuerito de Wilsumbo, y el que está de vuelta hacia el lado izquierdo, mejor el vuelo que le aprieta abajo, le equilibra arriba, vaya talento muchacho, ahí lo está apretando bonito, así se juega el torneo nacional de toros de reparo, señoras y señores, promociones y dándalo, y la jugada extraordinaria, aquí está. Aguas, no se la vaya a costalear, mijo. No se la vaya a costalear.
jugada, señores y señores. Selección La Grana manda su señor a la Chico. Para el desobediente de Villa, vamos a ver qué suerte le toca. Con eso cierra esta ganadería. Los Imparables es la jugada número 12 de la segunda ronda. Vamos a ver. Potrillo de Jalisco, el toro se llama Doble Fondo, lo presenta la ganadería Rancho Los Pescadores. Ahí está este toro, mira nada más, un jinete que le mueve a su para que salga hacia el sentido nuevo, en el reparo y ahí lo tiene, señoras y señores. Ahí lo vemos cayendo el primer cabezal, viene el segundo, Rancho Los Pescadores con este toro llamado el Doble Fondo. El jinete que es el potrillo de Jalisco. Ahí está, mira más, ahí viene la bajada. Único carpintero de las tierras mexicanas. En esta tarde. Aviación se queda Luisillo para todos ustedes, para que los complace con toda su música. Para el bailongo, para todos ustedes, pero hay que dar la calificación. ¡Listo! Ya se hace el final del último verso, el último verso antes que salga. ¡Ande, ande, mijo! ¡Aquí cierra el rancho el tejano en el avión privado! ¡Listo! ¡Listo! ¡Metió la mano adentro! ¡Busca la salida! ¡Limpia! ¡Puerta se abre! ¡Y ahí está el llanero de Santa Rosa! ¡A la vuelta y vuelta! ¡Vaya jugada maravillosa! ¡A la madre, señor!
cuenta y un lazo. Porque dentro de mí sigo cantando. Todo llamado el gringo para el caballo de Jalisco. Vamos a ver, señoras y señores, es la penúltima pelea. Viene a pelear un lugar y dice puerta. Hoy lo tenemos a este todo el gringo y el caballo de Jalisco bien sentado. Ya le pegó muchos reparos. Hoy lo tenemos a la vuelta y vuelta peleándole. ¡Ándale! Pues número 4. 42 al toro, 35 al jinete. Pues número 5. 5, 5, 4, 3, 2, 1. Siempre fue cabrón palino, desde que estuvo en la cuna. Ya me veo más plateado. Aguántame, mi turbo, aguántame. Doy calificado. ¡Vámonos, maestro! ¡Voy a la papa! Quede bien clarito, es un torneo donde hay mucho prestigio, donde se juega mucho en el ámbito del jaripeo, así es que les pedimos respeto, cordura, porque como lo dijimos ayer en la junta, hay gente de Brasil, hay gente de México, hay gente de Nicaragua, gente de Costa Rica que tiene los ojos puestos en este torneo nacional, así es que ahí les encargamos para que los todo el público no se vayan, porque después de la premación se queda compa Luisillo Pineda y la fascinante para que bailen todos, y queremos que ustedes sean testigos de la premación, ¿sale? Así es que no se vayan, porque esto no sucede todos los días. Y aquí estamos con Luisillo Pineda y la fascinante, hoy por primera vez aquí en Fort Worth, Texas. Así es que no se vayan a ir, vamos a ir por todos los ganaderos para que estén aquí acompañando a todos los que vinieron a participar. La gente que quiera seguir en Guateque, nos seguimos echando. Que es el presidente del jurado calificador de promociones Irándaro, que no pudo asistir, y le mandamos un saludo, Luisito. Le cedo el micrófono al señor, el doctor Rivera, para que nos dé la calificación y las puntuaciones totales. Adelante, señor Rivera. Muchísimas gracias, Carlos. Con 835 puntos tenemos a Rancho El Tejano. Todo, bueno, con dos toros, Rancho El Tejano, 835 puntos. Que le pase, por favor, Rancho El Tejano. Felicidades de antemano a todos. Todos son ganadores por haber estado en este 12º torneo nacional de toros de reparo de la Unión Americana. Martín Herranz, segundo lugar, acumuló 827 puntos. En tercer lugar, mis amigos, tenemos un empate entre dos extraordinarias ganaderías como son los Sauces y los amigos, con 797 puntos. Aquí, como hay empate, se va a repartir el recurso, la lana, se va a repartir. Y mire nada más, cuando hay al frente de una empresa un hombre con una trayectoria impecable, ahí hay nada más tres trofeos.
Don Gary se compromete a mandarle a hacer un trofeo igual a los dos terceros lugares. Yo quiero que me le brinden, por favor, a Don Gary Gómez un fuerte aplauso. Gracias, Don Gary. Señores ganaderos de los Sauces, vénganse, por favor. Señores ganaderos de los Sauces y los amigos, pasen, por favor. Señores ganaderos, ahorita echan un volado para ver quién se lleva el trofeo y enseguida se les manda a hacer el otro.